Vamos, no intentes golpearme y golpéame. Es increíble. Sé lo que intentas hacer. Intento liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú eres quien la tiene que atravesar. Tanque, carga el programa de salto. Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. Lo ha logrado en su primer salto. Lo sé, pero ¿y si lo consigue? Imposible. Adelante. Perfecto. Puedo lograrlo. Librar mi mente. Librar mi mente. Lo conseguiré, estoy seguro. Significa nada. Todo el mundo cae la primera vez. ¿Verdad, Trinity? Creí que no era real. Tu mente hace que lo sea. Si te matan en Matrix, mueres aquí. El cuerpo no puede vivir sin la mente. Que yo recuerde, a mí nunca me trajiste la cena. Es cierto que tiene algo, ¿verdad? Vaya, ¿ahora crees en él? No dejo de preguntarme, si Morfeo está tan seguro, ¿por qué no le lleva a ver al oráculo? Cuando esté preparado, le llevará. Es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congélalo.